A la hora de volver a colocar la carcasa, la tapa superior de la Thermomix, en lugar de colocar la misma en posición vertical, que tenemos el riesgo o el peligro de que la varilla de seguridad del botón de funcionamiento no nos quede posicionada adecuadamente, un pequeño truco es inclinar la misma, inclinar la máquina, a fin de que la varilla por sí misma se posicione en la posición adecuada para insertar con el mecanismo de la tapa superior, con el mecanismo que tenemos aquí colocado. Ya digo, si en lugar de colocarla en vertical la inclinamos, la propia varilla se posiciona y solamente tenemos que insertar la tapa con cuidado, con lo que conseguiremos que la misma vaya directamente a la posición adecuada. Ahí ya lo tendríamos. Si nos ha quedado perfectamente cerrada por los laterales, colocaremos la pieza central del motor que va encajada. Colocamos el vaso para asegurarnos de que el cierre es correcto. Y ya digo, si el mismo cierra adecuadamente y mueve el botón, que es lo importante, podemos colocar los tornillos de la carcasa inferior, de la parte inferior. Pues nada, espero que os sirva el pequeño truco. Un saludo para todos.